astuto, yo. Creo que han encendido. El guión. Bai. Bueno, arratsaldeon denoi, mila esker etortzeagatik, Gipuzkoako Foru Aldundiaren izenean, Kultura Departamentuaren izenean, ongi etorria eman nahi genizueke, Literaktun jaialdiaren saio honetara. Dakizuenez, Literaktun Buenos Airesean egiten den jaialdi bat da, nun zenbait ekipamendu parte hartzen dute, eta bueno, hauen artean, nola ez, Koldo Mitxelenaz, azken finean, helburu bera dakagu, literatura irakurle eta egileen arteko topagune bat izatea. Gaur gurekin dakagu Marta Sanz eta Sara Mesa, eta Katixa Agirre arituko da moderatzaile lanetan, arituko da solasaldi inbera egin. Bueno, buenas tardes a todos, muy brevemente, darles la bienvenida en nombre del Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Como ustedes saben, Literaktun es un festival organizado por Donostia Cultura, en el que también toman parte otras entidades y otros equipamientos, entre ellos el Koldo Mitxelena, como no, pues al fin y al cabo compartimos el mismo objetivo, que es hacer de la literatura un espacio de encuentro entre lectores y entre autoras, en este caso, y también un espacio pues, de reflexión y de debate, ¿por qué no?, sobre el mundo contemporáneo. Hoy contamos con la presencia de Sara Mesa y Marta Sanz, que van a bueno, pues, charlar y con Katixa Agirre en las labores de moderadora. Katixa Agirre es escritora, es doctora por la Universidad del País Vasco, profesora de la Universidad del País Vasco, ha colaborado en numerosas publicaciones, el diario Noticias de Álava, Arguía, Aizu, también con una amplia ¿cómo decirlo?, diversa producción, literatura infantil, novela, ensayo, etc. Bueno, sin más, les dejo en compañía de Katixa, de Marta y de Sara. Espero que disfruten de la charla. Muchas gracias. Bueno, es que ricasco, eta ongi etorri. Como me han presentado también a mí, yo voy a presentar igual de bien a mis compañeras, compañeras de mesa esta tarde. Muchas gracias por la invitación, por cierto. Es un honor estar aquí, también rodeada. A mi izquierda tenemos a Sara Mesa. Ella es una sevillana de Madrid, se puede decir, de 1976. Una gran narradora, ha escrito tanto libros de cuentos como novelas. Libros de cuentos, por ejemplo, puedo mencionar su más reciente colección, que es Mala Letra. Entre novelas, pues podemos destacar dos, 4x4, que fue finalista del premio Ralde en 2012, y la más reciente, Cicatriz, con la que ganó el Ojo Crítico de Narrativa en 2015. Ha escrito más cosas y ha hecho muchas más cosas, de las que seguramente tendremos oportunidad de hablar, así que no me voy a extender en este momento, porque voy a presentar a la autora que tengo a mi derecha, que es Marta Sanz. Ella también es madrileña, de 1967, autora de una extensísima obra, tanto como poeta, cuentista, ensayista, antologuista y novelista, por supuesto, que es el tema que hoy nos ha juntado aquí. Los mejores tiempos ya fue premio Ojo Crítica de Narrativa, ya por 2001. También tiene Sus años los viejos, que fue finalista del premio Nadal en 2006, creo. La lección de anatomía es una de sus novelas, publicada primero en 2008, después reeditada en 2014. También ha escrito novela negra, que es una cosa que me da mucha envidia. Tiene a su propio detective, que eso también da mucha envidia. Y bueno, con Farándula ganó el premio Herralde de novela en 2015. Y su obra más reciente de este año, creo, es Clavícula. Entonces, bueno, me encuentro, como digo, muy bien rodeada. Dos autoras de larga experiencia, pero a las que todavía les queda muchísimo recorrido, esperemos. Y bueno, pues ya que nos han soltado aquí el tema de la novela, vamos a empezar hablando de novela. Quizá después iremos por otros caminos, iremos por donde nos lleva esta charla, que queremos que sea bastante espontánea.
Pero hablemos de novela. ¿Qué pasa con la novela? Ya que estamos en Donosti, voy a traer a colación, voy a citar a un autor donostiarra, Iván Zaldúa, que hace no mucho escribió un decálogo o un manifiesto, creo, contra la novela. No sé si lo leíste, se publicó creo que en Contexto. Y él, bueno, pues arremetió contra la novela. Daba un montón de razones y voy a rescatar una, a ver qué os parece. ¿Vale? Luego vosotras decidís si queréis salir en rescate de la novela o si estáis de acuerdo con Iván Zaldúa o os quedáis en un lugar intermedio. ¿Vale? Iván Zaldúa dice, de las muchas perrerías que dice contra la novela, que es una especie invasora. En pocos años, porque él habla de que el resto de géneros tiene una tradición mucho más larga, por ejemplo la poesía o el teatro, la novela no tiene esa tradición tan larga y sin embargo ha arrasado con el resto, ¿no? Como especie invasora. Y se ha convertido en el género dominante, no solo entre los lectores, sino entre los académicos, entre los libreros, pues todo el mundo, digamos, que se queda más fascinado con la novela que el resto, ¿no? Y es el único género, la novela, que se ha adaptado a la economía de mercado. Es decir, es el único género que puede llegar a ser rentable o que puede hacer ricos a ciertas personas, ¿no? Y además esto hace que cuentistas, poetas, gente que vive ya a los márgenes, diga, pues voy a escribir yo también una novela, ¿no? Si es lo que hay que hacer para sobrevivir en este mercado. Y entonces eso hace que las librerías estén llenas de malas novelas de poetas y malas novelas de cuentistas. Entonces, bueno, esto es lo que dice Iván. No sé si lo veis así o si queréis, como digo, defender un poco más a la novela, si no estáis tan en contra. Me imagino que no estaréis tan en contra cuando habéis escrito novelas, aunque tengo que decir que Iván Zaldúa también ha escrito novelas. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todas y a todos por haber venido aquí esta tarde a escucharnos a Katisa, a Sara y a mí. Muchas gracias a Katisa, que va a hacer de anfitriona. Gracias a Iñaki, gracias a Pachi y, bueno, que estamos encantadas, creo. Y ahora ya vamos a hablar de la novela. Hombre, yo creo que el gesto de Iván Zaldúa tiene algo de provocador, pero creo que es una provocación muy necesaria, porque yo en gran parte de las cosas que él plantea estoy absolutamente de acuerdo. Yo creo que él se está refiriendo a un tipo de novela novelesca, a un tipo de novela comercial, a un tipo de novela acomodaticia, a un tipo de novela que lo que intenta es clientelizar a los lectores, reduciendo la acepción de la literatura solamente como una especie de placebo para rellenar los espacios de ocio. Entonces, en ese tipo de novela yo sí que creo que se ha convertido en una especie invasora. Y precisamente por eso yo creo que el tipo de novelas que hace Sara o el tipo de novelas que hago yo no se identifican en absoluto con ese molde retórico al que está describiendo Iván, ¿no? Yo desde que tengo memoria lo que he procurado siempre ha sido un poco precisamente vulnerar el deber ser de esa novela canónica que para mí lo que está un poco respondiendo a los esquemas de un discurso dominante. Entonces, si a mí yo no estoy de acuerdo con el discurso dominante, tampoco estoy de acuerdo con las formas en las que ese discurso dominante cristaliza y en este momento y en este lugar y con esta economía globalizada, creo que la forma pues más ejemplar, en el peor sentido de la palabra, de proyección del discurso dominante es ese tipo de novela tradicional al que se refiere Iván Zaldúa, con lo cual, muy bien por Iván Zaldúa. Estupendo. Además, un valiente, ¿eh? Uh-huh. Sí, sí, eso no se le puede negar. Sí, sí. Bueno, pues nada, por mi parte voy a repetir todo lo que ha dicho Marta otra vez, empezando por los agradecimientos a todos los que han hecho posible que yo esté aquí hoy y, por supuesto, a los que estáis aquí con nosotras escuchándonos, muchas gracias. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Marta. Yo le iba a decir, entiendo que Zaldúa está siendo irónico, ¿no? Y que es consciente del reduccionismo de su premisa, ¿no? Se está refiriendo a cierto tipo de novela. Ya quisiera yo que las novelas que me gustan a mí o algunas novelas que pasan completamente desapercibidas fueran especies invasoras, ¿no? Uh-huh. Y para especies invasoras se me ocurren otras fuera de la literatura mucho más potentes, ¿no?, que la novela.
El mercado yo creo que se lo puede llegar a comer todo. Hasta la poesía ahora se ha puesto de moda y hay gente que está ganando mucho dinero con la poesía. ¿Qué poesía? Pues lo mismo, habría que preguntarse. Uh-huh. ¿Qué novela, no? Pero yo creo que hemos venido aquí a hablar de novela, de buena novela, ¿no? De la novela que a nosotros... Podemos hablar de la novela que no nos gusta, porque de alguna manera tenemos ahí el contraste de la que sí que nos interesa, ¿no? Y, uh-huh. y meterla toda en el mismo saco, pues... evidentemente uh-huh. pobre, ¿no? Y reduccionista. Ya. Es curioso porque de novela viene novelesco o novelesca, que es algo negativo, ¿no? O cuando dices algo que es novelesco, casi que te, como que te está engatusando, ¿no? Y en ese sentido, a ti, Marta, te he leído más de una vez una cosa que me parece muy interesante, tu manera de abordar una novela contra la trama, ¿no? O demoliendo la trama. ¿Odias la trama? ¿Te parece un engaño? ¿Te parece una manera... eso, de satisfacer a un cliente, como has perfilado ahora en tu Vamos primera respuesta? Yo lo primero, yo soy poco de odiar. Bien. Yo puedo resultar odiosa, pero yo soy poco de odiar y creo que hay muchas veces que yo también he exagerado y he querido tirar de la cuerda hasta el límite y extremar los argumentos. Sí, bueno, hay que exagerar para que te entiendan, yo creo. Precisamente pues para romper ciertas convenciones o ciertas frases hechas que a mí me molestan. Entonces, yo lo primero que tengo que aclarar es que yo, por ejemplo, yo soy una lectora compulsiva de Agatha Christie. Muy novelesco, ¿no? Y yo soy muy novelesco. Y yo soy una lectora compulsiva de Raymond Chandler. Y me parece muy inteligente cuando, por ejemplo, Raymond Chandler, en sus apuntes sobre novela negra, donde habla, por supuesto, de la trama, pone como ejemplo de trama bien construida el asesinato de Roger Ackroyd de Agatha Christie. No voy a destriparla, aunque a veces convendría. Y lo que cuenta un poco es que lo que se trata es de hacer la trampa bien hecha. Uh-huh. Esa trampa bien hecha muchas veces tiene que ver con ese discurso de seducción de las tramas, con esa distribución de las informaciones a lo largo del hilo de una novela que hace que los lectores nos sintamos estimulados para seguir leyendo movidos por el efecto de la intriga o por el efecto del suspense. Entonces yo, aclarado esto, uh-huh. y aclarado que yo hay veces que soy una lectora en ese sentido muy convencional y muy ortodoxa, pues volvemos otra vez a lo mismo. Yo intento hacer un tipo de literatura que es política. Y para mí una literatura que sea política es aquella, que es algo que he dicho muchas veces, que por una parte habla de las cosas que nos importa, que habla del precio de las patatas, que habla de las zonas invisibilizadas de la sociedad, pero que lo hace a partir de unos esquemas retóricos que suscitan preguntas en el lector. Mm. Es decir, que la forma narrativa en este caso sería una forma ideológica que suscita preguntas en los lectores por cómo una novela está escrito, yo me planteo determinadas preguntas. Entonces, yo tengo un poco la sensación de que la narrativa durante muchos años ha tenido la obligación de ser un thriller. O sea, todas las novelas tenían un poco la obligación de ser un thriller uh-huh. y engatusar a los lectores a través de esas tramas de seducción. Entonces, si a mí me parece que el mundo está mal hecho y me parece que esos mecanismos son mecanismos de alienación para quien lee, pues yo lo que intento es deconstruirlos. Entonces, por ejemplo, por eso yo escribo una novela negra. Yo escribo una novela negra que se llama Black, 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 porque por una parte intento reproducir la contundencia del Black, 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 pero por otra parte me molesta el bla, bla, bla en el que se ha convertido la literatura negra. Entonces, lo primero que hago es articular un artefacto narrativo donde las expectativas del lector tradicional de novela negra se rompen a la mitad. Uh-huh. Entonces, para ti, la forma y el fondo son indisolubles. Para mí, la forma y el fondo son indisolubles. Para mí, las fórmulas son ideológicas. Y por eso yo, quiero decir, yo siempre digo que para mí la literatura es un poco como el cuadro de Magritte, esto no es una pipa. En esto no es una pipa, evidentemente, eso sí que es una pipa. Pero lo que quiere señalar Magritte es que, aparte de la pipa, lo que es importante es las formas de representación uh-huh. de la pipa que te están hablando de una posición pues crítica frente al mundo en el que vives o asertiva respecto al mundo en el que vives o revolucionaria o acomodaticia, ¿no? Entonces yo creo que esa vulneración de alguna manera de la estructura de las tramas quería ser mi rebeldía retórica uh-huh.
frente a un canon literario pues que yo no, en el que no me siento a gusto. ¿No ves posible una tercera vía entonces en la que más o menos sigas sí, el que... canon narrativo, el engatusar un poco, el dar al lector la zanahoria y al mismo tiempo por otro lado le estás metiendo... Vamos a ver, yo creo que siempre en todas las novelas, las novelas para mí son artefactos. Mm. Lo que ocurre es que son artefactos que responden a las intenciones comunicativas de un escritor y una escritora, que pueden ser una pregunta, que pueden ser una tesis, que pueden ser la expresión de una emoción, que pueden ser lo que sea. Entonces tú lo que intentas hacer cuando escribes una novela es buscar la mejor solución, la mejor estrategia para que esa intención comunicativa se proyecte, salga fuera de ti, se proyecte en los demás de una manera que resulte auténtica. Entonces, hay veces que por qué no, o sea, hay veces que sí que puedes utilizar elementos convencionalmente novelescos, hay otras veces que no. Entonces yo, en ese sentido, yo me siento muy poco ortodoxa. O sea, todo depende de la historia que quiera contar. Yo creo que a mí me interesan mucho los escritores y las escritoras que una vez que ya han forjado eso que se llama un estilo personal, un estilo propio, lo que buscan son lenguajes específicos para cada una de las historias que quieren contar. Y ese me parece que es el reto que tenemos las personas que nos dedicamos a este oficio. Entonces, con eso te quiero decir que yo en principio no me niego a nada. Que no eres dogmática en absoluto. No. Me parece muy bien. Y Sara, tu relación con la trama en la novela, una vez que te pones a escribir una novela, ¿tiene para ti importancia la trama? ¿Haces esquemas, proyectas todo? Ah, a ver... Esquemas no hago, porque si hiciera esquemas sería para no seguirlo siempre, ¿no? Estaba pensando en las novelas que he escrito y todas tienen una trama, si por trama entendemos un argumento, la tienen. Pero la trama en sí misma no es nada. La trama en sí misma no está pensada para enganchar al lector, ni para esta imagen que ha usado de la zanahoria, para a través de esa trama yo expresar una serie de ideas. La trama son las ideas también. En ese sentido estoy de acuerdo con esto que hemos dicho, ¿no? Forma y fondo son indisolubles y ética y estética son indisolubles también. Para mí eso va todo en el mismo lote, ¿no? Hay una palabra que ha usado Marta que es expectativas y que yo creo que al final la cuestión es esa. Creo que la novela más convencional o más acomodaticia es la que consuela al lector porque cumple sus expectativas. Y esto sucede incluso a veces en productos culturales, y uso ese término conscientemente, que parecerían desobedientes, pero no, en realidad se enmarcan en un fenómeno de moda, se enmarcan en lo esperado. El discurso de lo esperado pasa por la extensión de la obra, por el género de la obra, por supuesto, por, no sé, por el tema que se trata y por la estructura que tiene y esta serie de cosas, ¿no? Yo creo que hay que escribir contra las expectativas, pero no conscientemente, venga, voy a hacerlo al revés. Al final estarías también con las expectativas por delante, ¿no? Para desobedecerlas. Simplemente creo que no hay que buscar contentar al lector en ese sentido, darle lo esperado. ¿Por qué? Porque siempre cuando se dice eso parece que uno se sitúa en una posición así de torre de marfil, de no hay que, acabo de decir, no hay que contentar al lector. Como decir, voy a escribir en contra del lector. No, voy a escribir en contra de ese lector que está esperando lo que quiere leer. Lo mismo resulta que lo que lee le gusta más, o le inquieta más, o le desasosiega más, o yo qué sé, o se ríe más. No tiene por qué ser una cosa dura ni tremenda, ¿no? Pero consiste un poco en eso, ¿no? Entonces, para eso, la trama está para eso también. Bueno, ese lector hipotético que además ni siquiera lo conocemos. Ni siquiera lo conocemos, efectivamente. Y tampoco será tan fácil hacer bestsellers. Quiero decir, si no, igual lo habríamos intentado. Claro, al que en el fondo creo, y supongo que Marta igual, la gran mayoría de la gente que escribimos le tenemos un grandísimo respeto. Si no tenemos lectores o no los respetamos, ¿para qué escribimos? Básicamente porque somos lo primero de todo lectores. Empezamos leyendo y luego nos hemos puesto a escribir, ¿no? O sea que al escribir contra el lector, a veces incluso escribir contra uno mismo. Y creo que ahí es donde pueden surgir las cosas más interesantes, ¿no? Aunque a veces te equivoques, yo siempre eso lo digo también. Estas novelas, me horrorizan un poco estas novelas en las que la trama está tan bien pensada y te das cuenta, uy, el detalle que había salido en la primera página al final tiene sentido en la 220 y todo cierra, y los personajes y la estructura y los tiempos y las partes, ese tipo de construcción artificial...
pero que luego te deja muy fría, prefiero una novela imperfecta, que se hipertrofie por un lado, o que se, no sé qué. Imperfecta con encanto. Bueno, sí, con riesgo, con, uh-huh, con personalidad y con esa posibilidad de llegar a algo, ¿no? Uh-huh. Sí, que no ha seguido una fórmula y al final, sí, si no, todo el mundo escribiría igual, exacto, ¿no? Sí. Uh-huh. De todas maneras, yo creo que con lo del tema de los lectores hay una confusión sistemática y creo que es interesada. Yo estoy convencida, como dice Sara, de que todos los escritores y todas las escritoras sabemos que la literatura es un proceso comunicativo y que al final el que da sentido a esas cosas que tú estás escribiendo y que están saliendo de tus preguntas, de tu ideología, de tu visión del mundo, de tus emociones o de tus deseos frustrados, nada de eso tiene sentido si no se proyecta en el otro. Hay que tener conciencia del otro para escribir. Tú escribes. De hecho, la escritura es un mecanismo para exteriorizar y para poder alcanzar al otro. Entonces, hay muchas veces que esa conciencia del lector, que yo creo que sí que tenemos muchos escritores, y que se traduce en respeto, y que se traduce en exigencia, y que se traduce en una visión de la literatura que tiene que ver con la capacidad de ampliar la visión del mundo, la capacidad de construir conocimiento, valores, emociones y no solo espectacularidad y conejos que salen de la chistera, pues a veces esa idea del lector se confunde con el hecho de que tú seas un escritor voluntariamente comercial y estés siempre pendiente de las expectativas o de las necesidades de ese lector al que tienes que complacer. Entonces yo creo que lo primero que está muy bien para acotar nuestro concepto de novela y de literatura es establecer ese matiz, esa diferencia entre que el concepto de lector que estamos manejando en literatura no tiene tanto que ver con ese otro concepto como de público o cliente, uh-huh, que yo creo que desvirtúa determinadas propuestas literarias. Uh-huh. Vale, bueno, estamos hablando aquí en contra de la literatura comercial, en contra del mercado, pero no está de más que cuando habléis de vuestro trabajo mencionéis los títulos, porque después se pueden comprar a la salida. Sí, pero ya llevamos un ratito, así que ya soltaos y... ¿No? Se puede hacer, yo creo que lo van a agradecer. A propósito del concepto novela, siguiendo con lo del concepto novela, yo, por ejemplo, con mi último libro, no sabría cómo denominarlo, yo lo denomino libro, texto híbrido, cosa, artefacto, protocolo, instalación, yo qué sé, o sea, no sabía muy bien cómo denominarlo, hasta que un amigo mío escritor también, Juan Vila, me dijo: Marta, ¿y por qué no lo llamas novela? Mira. ¿Por qué nos dejamos colonizar por una sola acepción de novela? Uh-huh. ¿Por qué no reivindicamos un concepto de novela que sea omnívoro, mutante y orgánico? Seguro que Juan me lo dijo con mucha menos pedantería de la que estoy usando yo, ¿no? Pero ¿por qué no utilizamos ese concepto de novela mucho experimental, transformador? ¿Por qué pensamos que la novela es sujeto, verbo, predicado, planteamiento, nudo, desenlace, narrador omnisciente y punto? ¿Por qué clavícula no va a ser una novela? ¿Por qué nos dejamos robar las palabras? Y pensé, pues tienes razón, en realidad. Entonces, ya he dejado de llamarlo texto híbrido, que es mucho más incómodo, y ahora lo llamo novela partiendo de la base de que la novela no tiene que ser solamente esa novela que es un mal calco de la magnífica novela decimonónica. Uh-huh. Bueno, de hecho no lo es, y hoy en día encontramos multitud de ejemplos de lo contrario, ¿no? De textos híbridos, casi medio ensayísticos, o sobre todo autobiográficos, y ese era el tema que quería sacar ahora, la relación de la novela actual con la ficción, o bueno, su relación menguante con la ficción, ¿no? Cómo casi va perdiendo prestigio la ficción y lo va ganando ese sello que antes solo se utilizaba para los telefilmes estos de Antena 3, de basado en hechos reales, ¿no? Y eso hoy en día en una novela casi parece que le da, ¿no? Entonces, bueno, es una pregunta así bastante general sobre vuestra relación con la ficción, entendido como algo completamente imaginativo que no está basado en hechos reales, aunque evidentemente todo está basado en hechos reales y te pones a escarbar. Y la relación con lo autobiográfico, ¿cómo gestionáis lo autobiográfico en vuestros textos? Cosas híbridas. Quizás muy extensa la novela. La pregunta, perdón, no sé si por dónde queréis agarrarla. ¿Empiezo? Sí, bueno. Yo creo que
esto es lo decimos mucho, no es ninguna novedad decir que toda literatura es autobiográfica. Todos estamos en cada uno de nuestros libros y, si me apura, en cada uno de nuestros personajes, ¿no? Pero sí que es verdad que de una manera más presente o menos, ¿no? Yo sí me he dado cuenta de que escribo mejor cuanto más me implico con el texto. Y si no exactamente escribo mejor, porque eso sería una percepción mía, decir, uy, me ha salido mejor, tanto como que mis textos funcionan mejor, y me he dado cuenta a la hora de la recepción, cuando pongo ahí material sensible que no siempre tiene por qué corresponderse con los hechos que a mí me hayan sucedido en la vida, pero sí que son cosas que me tocan más de cerca, ¿no? Cuando se habla de esto, la ficción ya no está de moda, tal, es que yo ficción no lo contrapongo a verdad ni a realidad. Es que para mí el proceso, yo ficcionalizo cuando escribo y utilizo evidentemente mi materia biográfica, cosas que me han pasado, cosas que le han pasado a gente cercana, cosas que me inquietan y me hacen fabular posibilidades que no pasan pero me podrían pasar. Para mí todo eso es ficcionalizar, hacer ficción de alguna manera en el momento en que empiezo a escribir, incluso si escribiera mi diario. Para mí es una forma de ficción el utilizar el lenguaje verbal ya, y no lo veo tan alejado de la realidad ni de la verdad. De hecho, la verdad es un término que hasta hace relativamente poco me costaba trabajo exponer y me sigue produciendo mucho respeto, pero creo que en parte lo que define a la novela como género es la búsqueda de una verdad. O sea, uno cuando termina de leer una buena novela ha llegado a una forma de verdad. No quiero decir con esto que se haya llegado a una respuesta definitiva, ni que el escritor ofrezca una lectura unívoca de la realidad, ni nada de esto, no. Pero sí que es el texto novelístico expone una verdad, y para eso utiliza, no sé, un popurrí de cosas, en lo que entra lo biográfico, lo que no. Pero todo eso es ficción y al mismo tiempo todo eso es verdad. No sé si me he terminado de explicar bien. Bueno, yo sobre este tema he pensado mucho, mucho, porque he escrito dos novelas explícitamente autobiográficas, una La lección de anatomía y otra Clavícula, pero echando la vista atrás yo me he dado cuenta de que, como decía Sara, en realidad todos los textos que yo he escrito a lo largo de mi vida han tenido siempre una raíz autobiográfica, han tenido que ver siempre con las preocupaciones, con las cosas que me han dolido a lo largo de la vida, o, como decía Roland Barthes, con las cosas que me han punzado a lo largo de la vida. Lo que ocurre es que también pienso que la literatura consiste precisamente en contar una cosa a través de otra. Entonces, tú siempre articulas un relato paralelo para expresar aquellas cosas que a ti te preocupan. Y dentro de esos relatos paralelos que tú articulas, tú puedes optar por utilizar las máscaras de los personajes, la ventriloquía, las esquizofrenias, las niñas abducidas del exorcista, las hadas, los trasgos. Puedes optar por lo que hace poco decía Pedro Mairal, que acaba de ganar el premio Tigre Juan de narrativa, el escritor argentino, que decía que en realidad la literatura es siempre ponerse una máscara invisible, o puedes optar también por el encarnizamiento, que en el caso de las novelas autobiográficas que yo he escrito consiste en articular el relato de tu propio yo. Cuando tú estás hablando de tu yo, en realidad estás articulando un relato, porque estás utilizando mecanismos de mediación, como dices ahora, el primero de ellos, el lenguaje. Lo que ocurre es que, eso hay que situarlo en un contexto, y lo que ocurre es que yo creo que hemos vivido también durante muchas décadas una especie de saturación de las ficciones. Durante muchos años la novela más valorada era la novela más novelesca y la novela más imaginativa y la novela que estaba llena de caballeros templarios y la novela más que identificaba la fantasía y la imaginación literaria únicamente con la capacidad para construir situaciones que respondían, por otra parte, a un imaginario fantástico muy estereotipado. Entonces, para mí la imaginación literaria tiene que ver con la capacidad combinatoria del lenguaje. Para mí la imaginación literaria tiene que ver con la capacidad de las palabras para delimitar los contornos de la realidad que nos pasan desapercibidos, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que todos mis textos son autobiográficos y parten de esa acepción de la imaginación literaria, que no es lo que está convencionalmente admitido como imaginación literaria. Y luego estoy muy de acuerdo con Sara
en que hemos vivido un proceso de devaluación de la verdad. Y cuando uno habla de la verdad parece que se pone mesiánico o religioso o tal, y no se trata de eso. Yo leí hace poco un texto de un filósofo francés que a mí me interesa mucho, que es Alain Badiou, que hablaba de la necesidad de rescatar para como objetivo de la filosofía la búsqueda de la verdad. O de las verdades, y de las verdades subjetivas, pero tenerlo un poco como horizonte. Por eso... yo estoy de acuerdo con Sara en que cada vez que uno escribe una novela lo que hace es intentar honestamente encontrar las mejores palabras para producir un efecto de autenticidad que se parece bastante, bastante a la verdad, ¿no? Y entonces yo creo que por eso escribo textos autobiográficos y no me molestan los textos basados en hechos reales, igual que no me molesta... O sea, quiero decir, que me parece igual de legítimo que Flaubert escriba a Madame Bovary y se invente a un personaje que Sara Mesa escriba una novela diciendo: hola, soy Sara Mesa, tengo... no sé si tienes todavía 40 años. 41. ¡Qué barbaridad! Pues yo te veía mucho más joven, ¿eh? Soy una sevillana de Madrid y os voy a contar la historia del cual. Al fin y al cabo me parece que el esfuerzo de imaginación lingüística, el esfuerzo de articulación del relato... Es el mismo y puede tener exactamente la misma trascendencia. Entonces, y no. En la época de las posverdades, pues está muy bien reivindicar los géneros autobiográficos. Sí. Y luego hay otra... Ya, es que acabo de dejar. Es que también hay un concepto muy espurio y muy mentiroso de la ficción. La ficción se asocia a la mentira y de hecho hay definiciones de grandes escritores, por ejemplo Vargas Llosa siempre ha hablado de que la novela o la literatura es mentir bien las verdades. No, eso lo decía Onetti, perdón. Vargas Llosa hablaba de la verdad de las mentiras, que al fin y al cabo termina siendo lo mismo. Entonces, la ficción se asocia a la mentira. Sí, cuando, se dice, no me cuentes cuentos. Cuando la ficción en realidad se puede asociar perfectamente también a la verdad. Entonces yo intento modestamente en los libros que escribo recuperar ese depósito de verdad que puede quedar en un lenguaje que ya sabemos que está contaminado por las ideologías, por el poder, por el discurso dominante, pero que también nos tiene que servir para expresar todo lo que nos importa, lo que es inefable o no, y lo que nos duele, ¿no? Entonces yo trabajo mucho con un concepto del lenguaje vinculado a la posibilidad de aproximarte a la verdad. Bueno. Os veo muy de acuerdo en todo. Sí, sí, demasiado. Y ya os dije que mejor era que me sacarais un tema, me dierais un tema en el que no estuvierais de acuerdo para que hubiera aquí un poco de lucha. Y eso siempre, bueno, pues... Si fingimos, bueno, podéis hacer un poco de teatrillo. Si nos dedicamos a hablar de la verdad, también claro. Fingimos. Los poetas son unos fingidores. Sería una ficción, pero que tendría algo de verdad, ¿no? Según lo que acabas de decir. Claro. Bueno, entonces entiendo que con la autoficción no tenéis problema y no os parece un desaguisado, bueno, nunca, egocéntrico, no, mí, sí, como sí, decía Alberto Olmos. Sí, sí, tengo problema. Ya vamos a empezar. Sí. Ah, bien, bien, bien. No, pero que estos son ya más problemas personales, quiero decir. Lo mejor, que, los lo mejores. Que, sí, mejor. Marta, en su último libro, Clavícula, habla desde su lugar de Marta Sanz y expone y se abre en canal, ¿no? Desde mi clavícula. Desde su clavícula, un libro muy recomendable ahí. No sé si lo tienen a la venta. Pero tienes que saber que todo el mundo lo llama cicatriz. Esto ya, si quieres que empiecen las tensiones... Vamos, bueno, esto es simbiosis, dicen, oye, simbiosis. ¿Cuánto me ha gustado Cicatriz? Y yo digo siempre, ¿cuánto me alegro? Es un buen al libro de Sara Mesa y tal. Con lo sí, de la sí, fe y te el ha pasado. Cuerpo y tal. Me ha pasado continuamente. ¿Sí? El primero mi marido. Sí, que dice, oye, he visto el otro día Cicatriz en la librería, que estaba muy bien colocado. Digo, qué bien. Después de tantos años, ahora se lo merece todo. Vaya plan. Esto ya me gusta más, ¿veis? ¿Eh? Este tipo de cosas, disputas conyugales. O sea, ¿quieres más trapos sucios? ¿No? Sí, sí, seguid por ahí, seguid por ahí. Bueno, como pues... somos un poco impúdicas, lo sacamos rápido. Bien, bien, bien. Sí, sí. No, lo que estaba comentando, ¿no? Entonces... yo no he llegado a ese punto. No sé, ella y yo hemos hablado precisamente, sí, acaba de decir, de lo impúdico, del pudor. Yo soy más pudorosa que ella, a mi pesar. A mi pesar, porque acabo de decir que cuando creo que he escrito mejor ha sido cuando he ido perdiendo el pudor. En mi trayectoria lo he ido perdiendo, ya no sé cuándo acabaré. No sé. Pero sí que le vas perdiendo un poco el miedo. A ser impúdico, ¿no?
Yo soy una mujer de una edad determinada, pertenezco a un origen determinado y en el que se nos enseñó a no contar ciertas cosas, las cosas se quedan en casa, ¿no? Y entonces uno tiene miedo de herir a sus cercanos, uh-huh. Incluso ficcionalizando los hechos, ¿no? Y trabajándolos de otra manera porque se pueden dar por aludido, no sé qué. ¿Qué aprendizaje tiene esto con el tiempo? Que primero, no te leen. Segundo, no se dan por aludidos, ni mucho menos. La gente nunca se da por aludido. Esa es tu experiencia, ¿eh? Sí, esa es mi experiencia. Ah. No pasa, o sea, me he dado cuenta que no pasa nada. Y tercero, los que se han dado por aludido, tampoco ha pasado nada, no se ha muerto nadie. Eso es que lo habrás tapado muy bien, yo creo, ¿eh? Porque la gente que te conoce tiende a leerte en plan buscándose. A ver cuándo salgo yo. Sí, pero claro, ¿no? Sí, pero no sé, no... ¿No será que tienes mucho arte enmascarándolo? No, no, no se trata de enmascarar, se trata de que no te enteras si la gente se da por aludida o no, o no, a mí no me lo dicen, o no pasa nada. Quiero decir, no he escrito nunca, ni eso lo voy a hacer, creo, contra nadie, ni como acto de venganza, ni como ajuste de cuenta, porque no vale para nada, porque para eso está, yo qué sé, ¿no? Haría psicoterapia, ¿no? No. Estamos hablando de escribir literatura y de al final uno escribe de lo que le duele, de lo que sabe, de lo que le inquieta, de lo que le hizo reír. Ya digo que no tiene por qué ser esto todo negativo, ¿no? Pero hablas desde tu yo. Uh-huh. Yo no puedo estar continuamente blindando mi yo. Uh-huh. Y sí que noto, bueno, en mi primera novela, que de nombre tan extraño como El trepanador de cerebro, era una locura de personajes que no tienen nada que ver conmigo, pero yo estaba empezando a rodar. Y con el tiempo me he ido quitando ese tipo de artilugios, ¿no? Luego escribí Un incendio invisible, que se acaba, ya he dicho que la nombremos, que se acaba de reeditar ahora, y 4x4, uh-huh. que son novelas que están mucho más cercanas a mí, pero son, en cierto modo, manejan un lenguaje alegórico. Yo hablaba de temas que me preocupan usando símbolos y alegorías, ¿no? Porque uh-huh. Todavía tenía que seguir caminando y cogiendo confianza para luego empezar a hablar de cosas en las que ya se me puede ver más. Y le pierde el miedo uh-huh. y no pasa nada, creo que es mejor. Uh-huh. Entonces, bueno, no sé. Bueno. Yo aquí voy a discrepar en unas cosas con Sara, en otras no. A mí sí que me dicen cuando escribo las novelas, yo soy ese, ¿no? Pero te lo echan en cara. Algunas veces sí. Sí, es que yo creo que eso pasa bastante. Como alguna vez me lo han echado en cara, decidí, pues ya mejor le pongo el nombre, ¿no? O sea, para que no así ni me pregunta, ¿no? Para que no haya ninguna duda, pues así ya que ni me pregunte y es más fácil. Hablando de los motivos que a uno le impulsan para escribir una novela o tal, Sara ha hablado de la venganza. Yo siempre lo cuento. Cuando vinculamos la literatura a los buenos sentimientos, que a lo mejor a posteriori o en ultimísimo término sí que tenemos, ¿no? Incluso sentimientos muy altruistas y tal. Yo la primera novela que escribí en mi vida, que era El frío, la escribí movida por el deseo de venganza. De venganza después de un desengaño amoroso. Y a mí me funcionó. Uh-huh. Me funcionó en el terreno de lo íntimo y me funcionó en el terreno de lo público. En el terreno de lo íntimo me funcionó porque el personaje del que me quería vengar me llamó por teléfono para decirme yo no soy ese y dije, ella ha dolido. Esto así, fue muy eficaz. Y en el terreno de lo... Pues claro, yo no soy ese, es que eres ese fijo. Si no, ¿para qué llamas, no? Si no, ¿para qué llamas? ¿No? Me encantó que me llamara, ¿no? Me y imagino. En el terreno de lo público me sirvió porque me abrió mi primer espacio y es una novela que no se vendió mucho. De hecho, se vendieron creo que exactamente 500 ejemplares, para decir las cosas claras, porque de esto tampoco mucha gente habla claramente. Uh-huh. Yo creo que estas cosas hay que decirlas claramente. ¿Puedes repetir el título por si...? El frío. Es inencontrable ya. Pero estas cosas hay que decirlas para que veamos el estado de precariedad uh-huh. en el que nos movemos muchas de las personas que nos dedicamos a los oficios de la cultura, excepto cuatro grandes fortunas probablemente, pero normalmente nos movemos en unos límites bastante, bastante penosos, ¿no? Entonces, yo sí que me moví por la venganza, me funcionó y el texto tuvo la capacidad de salir del espacio de la literatura para romper esa barrera de cristal y llegar a la cotidianidad. Curiosamente, este chico ha vuelto a aparecer cuando yo hice una presentación de Clavícula en Denia, después de 30 años. Él no era de Denia. No, de entiendo. Cerca. Y le dije... Y le dije... Bueno. Le dije, ¿y tú qué haces aquí?
Y me dijo, es que estaba muy preocupado por ti. Y vi que era la segunda vez que un texto mío había traspasado la barrera de lo meramente literario para meterse en ese otro lado del espejo de la realidad. Más allá de la broma o de la anécdota sentimental, con esta novela, yo he tenido con la última, yo he tenido la sensación... Cicatriz. Sí, cicatriz. De que la literatura salía de esa bola de pelusa endogámica en la que a veces estamos metidos las gentes que nos dedicamos a la literatura y tenía capacidad de intervenir en espacios no literarios. Por ejemplo, a mí me están llamando para hablar de clavícula y de cicatriz de paso también. Yo qué sé, por ejemplo, asociaciones de especialistas en salud mental. Lógico. Esto es lógico. Lo esperabas, ¿no? Y dices, ya está, ya ha llegado. Médicos de hospitales públicos que quieren profundizar en la violencia intrínseca a las relaciones médico-paciente. Uh-huh. Y quieren hacerlo a través de este libro. Me llamó la Asociación de Damnificados por el Aceite de Colza, que son gente que llevan reflexionando sobre el dolor desde hace ya casi 40 uh-huh. años. Y entonces... yo ahí me di cuenta de cómo un libro, yo estoy muy contenta porque tengo la sensación de que por fin un libro salta eso, la barrera del campillo literario que dice mi amigo Constantino Bertolo para llegar a los que tiene que llegar, uh-huh. a los lectores, lo que hablábamos antes, que se sienten concernidos por lo que tú estás contando. Y luego, estamos hablando de autoficción. Fíjate, yo no me identifico nada con el término autoficción. Porque muchas veces el término autoficción se utiliza para dar verosimilitud a través del yo identificado con la figura del autor a textos más o menos imaginativos. Yo me identifico con el texto autobiografía. Yo creo que la autoficción busca la verosimilitud narrativa y la autobiografía busca esa verdad lábil, discutible, subjetiva. Entonces, como yo creo que los fondos y las formas son indisolubles, como yo creo que, como muy bien ha dicho Sara, la ética y la estética son indisolubles, y últimamente estoy muy preocupada con el asunto de la verosimilitud uh-huh. y cómo la verosimilitud salta de la literatura a otros espacios públicos. El otro día conocí a una magistrada de Bilbao, Nekane San Miguel, que a lo mejor vosotros la conocéis más de lo que yo la conocí hace 2 días, que contó una cosa estremecedora. Contó cómo en las sentencias por maltrato a favor o en contra de determinados hombres se utilizaba como argumento la verosimilitud del testimonio de la mujer que había denunciado. Uh-huh. Y eso es una aberración. Porque un testimonio en un juicio no tiene que ser verosímil, tiene que ser verdadero. Es más, hay muchos testimonios de mujeres maltratadas que han pasado por atrocidades que nunca van a ser verosímiles. Y es más, la vida real está absolutamente plagada de circunstancias que no son verosímiles, pero que sin embargo ocurren. Entonces, fijaos hasta qué punto la ficción no es inofensiva. O sea, los hábitos de la ficción se cuelan en la realidad y, yo qué sé, o sea, crean formas ideológicas que yo creo que redundan muchas veces en la injusticia y en la infelicidad de todos, ¿no? Por eso yo insisto, yo partidaria de la autobiografía. El término autoficción no... Este no me lo calzo. Quizá deberíamos fundar una especie de comando de escritoras que defiendan a las mujeres maltratadas junto a los abogados y abogadas, trabajando mano a mano, por construir relatos... No, es pues un mira, poco no. broma con un tema muy serio, pero realmente en la justicia si tiene tanto peso la ficción, ¿por qué no dejar a las escritoras que ayudemos? Por ejemplo, y además yo creo que este tipo de encuentros literarios también tienen que servir para que surjan este tipo de iniciativas, que si no luego el trabajo en casa solitario y onanista es muy triste. El onanismo no es triste, dejémonos de tonterías. El trabajo pero sí. El trabajo solitario en casa sí. Bueno, pues voy a cambiar un poco de tema. ¿Podemos hablar un poco de censura? ¿Qué os parece? Mal. No, es un tema que... Acota. Sí, acotaré. Estamos viviendo en los últimos tiempos lo que para mí me parece una cosa pesadillesca. Es cómo se está cada vez reduciendo más la libertad de expresión, cómo hay gente que fue a la cárcel, unos titireteros que fueron a la cárcel porque una marioneta enseñaba, vamos a decirlo todo para recordarlo, porque eso sí que no es verosímil, ¿no? Porque una marioneta enseñaba un cartel donde se decía Gora al Caeta, fueron a la cárcel.
unos días, pero bueno, fueron a la cárcel igualmente. Hay imputados el director del Jueves ahora mismo, un humorista catalán, lo de los tuiteros ya ni hablamos, los chistes de Carrero Blanco, bueno, todo esto que conocemos, que es nuestra realidad actual. Y sin embargo, el otro día se me ocurrió que en el campo de la literatura, o de las novelas, ya que estamos hablando de novelas, parece que no tiene problemas con que no encuentra esos límites o no le ponen límites a esa libertad de expresión, o no conozco a nadie que por una novela en los últimos tiempos, evidentemente, haya tenido problemas con la justicia, ¿no? Y yo me pregunto, ¿esto es porque la literatura o la novela es un campo de libertad, de mayor libertad? ¿Se respeta más? ¿Es algo más sagrado? ¿O es simplemente reflejo de una cierta irrelevancia social y política que pueda tener? O igual es que nadie está escribiendo nada que moleste al poder. Eso también es otra tercera opción. No sé. Bueno, Houellebecq tuvo un juicio. Houellebecq en Francia tuvo un juicio bastante mediático por el tema de, creo que era en plataforma, ¿no? Que salía un atentado islamista y se le acusó de islamófobo y fue absuelto. No sabía que había llegado hasta... Sí, fue un juicio. Y creo que ha habido algún caso más. En España no me suena. Pero podría pasar, ¿eh? A ver, yo creo que podría pasar, tal y como están las cosas. Pero, ¿por qué no ha pasado? ¿Por qué está pasando con raperos que cantan contra el rey? Y no sé, no hay ninguna novela que hable en contra de la monarquía. No sé. Bueno, yo creo que por una parte sí que es verdad que en los últimos años no hay muchas novelas con vocación transgresora, vocación de denuncia, vocación política, y en ese sentido yo estoy de acuerdo contigo que esa es una de las razones por las cuales probablemente la literatura es inoperante, porque nos hemos ganado a pulso que sea inoperante. Porque nadie se ha atrevido, nadie ha arriesgado discursos ni ética ni estéticamente intrépidos. Pero además de todo eso, que lo digo también como autocrítica, sí que se han producido en el mundo de la literatura no escándalos o judiciales, pero por ejemplo yo recuerdo hace poco una escritora de Zaragoza, María Frisa, a la que se le montó una especie de juicio sumarísimo en Twitter y en las redes sociales, porque había escrito un libro dirigido a adolescentes que se consideraba políticamente incorrecto porque utilizaba, yo qué sé, porque no me acuerdo exactamente por qué era, pero aquello lo que manifestaba, yo creo, es que estamos en una sociedad cada vez más literal. Leila Slimani lo ha comentado a propósito de su novela Canción de cuna, que es maravillosa. Canción dulce. Ella dice que vivimos en una sociedad de superficies deslizantes. Y eso es exactamente todo lo contrario a la literatura. Antes hemos dicho que la literatura era contar una cosa a través de otra, pero hemos perdido el hábito de profundizar cuando leemos más allá de lo explícito. Entonces pierdes capacidad para captar la sátira, el sentido del humor. Y luego, por otra parte, yo creo que muchas veces la libertad de expresión se confunde con el exabrupto y esto se mezcla con la corrección política y al final lo que vivimos es una especie de grumo donde lo único que importa es la hipocresía. ¿Hay censura? Hay censura económica. O sea, quiero decir, yo tengo el caso de una novela que Anagrama probablemente reeditará, no va a ser una palabra bien dicha, editará por primera vez en España en marzo, abril de este año. Tengo una novela que se llama Amor Fu, que me pagaron 4 editoriales. Me la pagaron, y lo digo, y nunca la publicaron. Que es una cosa bastante curiosa. Y es una cosa tan curiosa que de repente llegaron a mi vida unos editores de Miami, que es un sitio bastante incompatible con mi forma de vida, que me dijeron algo así como, no, queremos revitalizar Miami, que Miami no sea solamente Gloria Estefan y tal, y dije, ¿tienes algún texto por ahí que nos puedas ayudar? Y yo le regalé la novela, le regalé a Morfuller, dije, pues si la vais a publicar, y me dijeron, sí. Entonces yo se la regalé. ¿Pero está ambientada en Miami? Lo que va, que va. No veo la relación, no, entonces. Mira, está ambientada en Madrid y la novela acaba, fijaos qué cosa, es una novela que yo escribí en el año, creo que fue 2004, y era una novela prospectiva. Hablaba como de España en el año 2013.
Y fijaos qué casualidad, acababa con una enorme bandera de España desplegada en la Plaza de Colón. Visionaria. Pero vamos, me siento como la Sibila de Guma. Pero yo en ese sentido me siento censurada. Porque a mí, quiero decir, me pagaron, pero no me publicaron. Y cuando yo me preguntaba por qué, yo decir, tenía interpretaciones más o menos benéficas para el sistema. Es decir, bueno, a lo mejor es que están apostando por mí como autora, suena mal, ¿eh? Están apostando por mí como autora, pero en el fondo me están cuidando porque esta novela es mala y entonces me pagan. ¿Pero cómo fue? ¿Te la pagaron, firmasteis un contrato, sí, claro, y te iban dando largas hasta que el contrato se acababa, claro. Y te pasó cuatro veces. Me pasó cuatro veces. Y entonces ahora por fin estoy muy contenta de que Anagrama se haya atrevido a publicar por primera vez en España esa novela que se llama Amor Fu y que en el fondo está hablando de los límites de nuestra democracia. Los residuos franquistas que nos quedan y que son perceptibles, y ese patrioterismo que puede resultar muy, muy, muy maléfico, en el sentido de que nos hace olvidarnos de los problemas económicos, de la pobreza, de la desigualdad, de muchas otras cosas, ¿no? Entonces, yo creo que sí que funciona la censura, hay como un muy buen rollito externo, pero desde el punto de vista económico y empresarial yo creo que sí que hay censura y hay cosas que no se sacan porque no convienen. Sí. La rentabilidad es un criterio. Bueno, tenemos, ¿no?, caso cercano de un amigo escritor, ¿no?, que Alfaguara no le quiso publicar su novela porque consideraba que era, cierto, que era muy, muy provocadora, ¿no?, y entonces era un autor de la casa y le dijeron, esta no te la publicamos, ¿no? Yo creo que también ahí funciona autocensura. Porque si uno vive de eso y tal, dice, bueno, pues yo qué sé, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi último libro de cuentos, Mala Letra, hay un cuento en el que, y esto es una situación absolutamente real, se plantea el tema de la... Bueno, no me voy a enrollar con la historia del cuento, pero bueno, un niño que estaba escolarizado, pero estaba absolutamente en estado vegetal, no se podía mover nada y... Y, en fin, en el instituto donde estaba escolarizado, que no iba al instituto, sino que se le daba clase en su domicilio, se planteó que el niño asistiera a una clase de educación sexual, que era un disparate porque ese niño no podía tener ningún tipo de sexualidad nunca, ¿no? Bueno, y ese cuento que escribí yo, que digo, como está basado en un hecho biográfico y tardé como 15 años en digerirlo y escribir el cuento, que no fue aprovechando, venga, el morbo, ¿no? Sí que ha generado incomodidad. Precisamente me lo dijo Luis G. Martín cuando lo leyó, me dijo, cuéntame qué pasa con este cuento, cómo lo recibe la gente. Y no pensé que la gente... la expresión que más me gustó fue la de una señora que me dijo que el cuento tal y cual, que eso era muy duro y que patatín, y le dije, bueno, pasó. Y me dijo, pero escribir esto es provocar por provocar, que eso ya, provocar por provocar, es como una cosa, ¿no? Y luego hay otra pequeña cosa que me ha pasado, pero me resultó curiosa, Cicatriz, en su traducción clavícula cuando me la han traducido en Estados Unidos y afortunadamente, bueno, pues la traductora me consultaba las dudas que tenía, ¿no? Digo afortunadamente porque, bueno, siempre te agradece, yo de inglés no tengo ni idea, me lo ponía, decía lo que tú veas, ¿no? Pero, en fin, que hubo diálogo, ¿no? Y hay un momento dado en que un personaje se refiere a otro despectivamente diciendo llegó un sudaca. Y entonces ella me dijo que ese término, que traducido al inglés no sé cómo sería, el equivalente a sudaca, despectivo para sudamericano, que no lo iba a poner. Que no lo iba a poner y que buscaría un término que simplemente que fuera neutral, sudamericano, ¿no? O lo que fuera. Porque, bueno, porque allí la sensibilidad estaba muy hacia estos temas, lo políticamente correcto y tal. Entonces yo le expliqué, ya lo entiendo, digo, pero es un personaje quien lo dice, ¿no? Califica al personaje, más pero, que a sudaca. Claro, califica al personaje, ¿no? No, aún así, si no te importa. Entonces, claro, yo estaba muy agradecida a una editorial norteamericana que me vaya a traducir y tampoco me opuse a eso, ¿no? Dijo, bueno, yo qué sé, no era relevante, o sea, no era importante al final, tanto como para negarme, ¿no? Y salió cambiado. Pero el hecho tenía tanta importancia que hay en el prólogo, se hizo una especie de nota de la traducción, bien explicado y todo, ¿no? Como hemos corregido este texto de... Porque hubo eso y otra cosa similar, de no sé qué término. Y me llamó la atención eso. Y luego hablando con gente me han dicho que el mercado norteamericano es muy así.
que me llama la atención, porque luego llegan unos libros de allí que son totalmente gamberros, ¿no? Entonces dices tú, o sea, no entiendo. Luego y entonces a lo mejor llega uno que a la hora de escribir, dices tú, ¿para qué me voy a meter el lío, no? Que sería un mecanismo de autocensura inconsciente, porque esa es la peor. Que tú te autocensures, tú ya sabes, dices que estás siendo, que estás traicionándote a ti mismo, pero a veces la autocensura que funciona mejor es la inconsciente, la que no te das ni cuenta, pero bueno, no vaya a ser que alguien se moleste. Estás autocensurando. Hay otro elemento de censura y de autocensura que a mí me parece espeluznante. Hay en determinadas editoriales o hay determinados lectores que rechazan determinados libros porque son tristes. O sea, dice, este libro no lo vamos a publicar porque es muy triste. No es broma, o sea, es verdad, puede ser un libro magnífico y puede estar maravillosamente escrito. Bueno, hay también en otras editoriales literarias que te dicen, no, este libro no te lo publicamos porque es muy literario. Entonces, también es curioso, ¿no? Yo creo que eso de que un libro sea muy literario tiene que ver con esa tendencia a la literalidad, a los discursos literales y a la necesidad de hacer una especie de prosa funcional muy traducible que no haga pues eso, que el lector se tenga que plantear preguntas por cómo el texto está escrito. Pero lo del texto es muy... Este libro es muy triste, a mí me deja completamente alucinada porque creo que entra en la mecánica esta de la inercia del pensamiento positivo, que todo tiene que ser un buen rollo espectacular y que todos tenemos que estar todo el día con una sonrisa en los labios y que no hay que quejarse. Yo uno de los motivos por los que escribí Clavícula era para reivindicar el derecho a la queja y el derecho a la queja de las mujeres menopáusicas como yo, que también es una cosa que está muy mal vista. O sea, exhibir tu cuerpo nada fotogénico menopáusico hecho cachos, como hago yo en Clavícula, porque al final eso de la hibridación genérica tiene que ver con el tema de que la fractura del texto tenía que ser como la fractura del cuerpo que experimenta después del dolor, ¿no? Y por eso también fotografío mis pies en una estación de autobuses cutre y por eso me gusta viajar en autobús. He venido a San Sebastián en autobús desde Madrid para recuperar el tiempo lento de los viajes, ¿eh? Estoy rehumanizándome o agilipollándome a pasos agigantados. No lo sé muy bien, ¿no? Pero es otro mecanismo de censura, ¿no? O sea, y respecto al cuerpo femenino ya ni te cuento. Claro, los cuerpos femeninos que se pueden mostrar son unos cuerpos femeninos muy determinados. No se pueden mostrar todos, claro. Bueno, la verdad es que tenía un montón de temas escritos y estaría aquí unas 3 o 4 horas más con vosotras porque es una delicia escucharos. Pero me han dejado este reloj muy pesado para que me acuerde de que lo tengo y para que me acuerde que también tenemos que dejar unos minutos para que nuestro distinguido público pueda hacer alguna aportación, pregunta, comentario, queja, quizás. Tienen derecho. Lo que tienen todo el derecho y espero que lo utilicen y aprovechen la oportunidad de, bueno, ya que tenemos a 2 grandes autoras aquí frente a frente, pues para que comentéis algo, preguntéis. Algo ya habrá, ¿no? ¿No? Se han cansado de nosotras. No creo. Si no, yo me pido a preguntarle cosas a Sara impúdicamente. Una curiosidad, Sara sí ha leído Amor Fu. Sí, porque sí. Lo cita en Cicatriz. Sí, la edición de Miami. Ah, claro. La de Gloria Estefan. Sí, que lo leí. Muy incómoda porque no era en papel. Bueno, no era en papel, yo no la leí en papel. Mandaron, en aquel tiempo yo colaboraba en un blog de crítica y entonces conseguí la novela porque ellos hicieron una campaña de difusión y la mandaron en PDF. Porque, PDF. PDF, ¿no? Ahí lo leí. Pero no tengo el libro físico y, bueno, pues ya, lo tendremos, claro. No lo sabía, además. De todas maneras, Sara y yo es que tenemos una relación, aparte de cordial que se ve, tenemos una relación literaria bastante, bastante intensa, porque yo creo que escribimos libros muy distintos, pero sin embargo tenemos una visión sobre la literatura bastante parecida y luego pues hemos compartido muchos espacios literarios. Yo, por ejemplo, tuve el privilegio de presentar Cicatriz en la presentación que se hizo en Madrid, que la hicimos Rafael Chirves y yo,
justo antes de que muriera Chirbes, la presentación de Cicatriz, que fue en mayo. En mayo. Y Chirbes murió en agosto. Uh-huh. ¿No? Entonces, fue su último acto, de que hecho. Que fue el último acto público. Entonces, yo tengo recuerdos compartidos con Sara, que yo creo que crean una unión que es, además de literaria, personal, muy un vínculo fuerte de estos que se hablan ahora, no como los vínculos débiles de los que también se hablan. De la gente que no viaja en autobús. Ahora sí que hay una pregunta. Bueno, yo no hablo muy bien castellano. Es así, yo hablo portugués, pero voy a hacer una pregunta. En mi país, los escritores no tienen una relación muy saludable por causa de la envidia, ¿no? Envidia. Uh-huh. ¿Cómo funciona aquí? ¿Cómo se opera la cuestión? Entre ellas muy bien, por lo que han dicho. No sabemos cuál será la realidad. Pues, sí, estoy hablando porque a ellas está muy bien, pero fuera de esta relación que es muy bella. ¿Cómo es idílica? Bueno, no, a ver, no sé. Yo tampoco llevo tanto tiempo escribiendo. Sí, llevo ya... pues 10 años, pero digamos, conociendo a escritores y tal, en realidad no tanto. Y yo tenía la sensación de que, por lo que se dice, ¿no?, del mundillo literario, la gente se pega apuñalada por la espalda, no sé qué, no te fíes, se gana un premio porque se enfadó con no sé quién y luego se le joda hablar, en fin, las historias que cuentan. Mi experiencia, afortunadamente, es la contraria. O sea, a mí he conocido escritores maravillosos como escritores y como personas, como amigos, que a mí me han ayudado muchísimo. La primera, Marta, y no porque esté aquí, desde el principio y hasta ahora. Yo voy a sitio y llega la gente a que le firme el libro y me dice, me compré tu libro porque tal, porque conocí a Marta Sanz y me dijo que lo leyera. Eso me pasa. O sea, yo soy una pringada. Me pasa no, en serio. Y Marta me ha ayudado mucho y otros cuantos escritores me han ayudado mucho. Luego he escuchado cosas, pero no lo sé. No. Yo la verdad que no he podido tampoco sentir envidia porque me ha ido mucho mejor de lo que esperaba. Y entonces siento envidia sana cuando leo un libro que digo, joder, ya me gustaría a mí escribir esto, ¿no? Pero me alegro precisamente si a esa persona que ha escrito eso le va bien, me alegro. No sé, no creo que no somos tan malos, ¿no? No, yo creo que hay mucha mitología respecto eso. A las envidias en los mundos artísticos. Yo mi primera novela la publiqué en el año 95, ya llevo unos años y a lo largo de estos años pues pasa como en cualquier trabajo, en cualquier profesión, hay con gente con la que te llevas mejor, hay con gente con la que te llevas peor, a veces por un problema de concepción literaria, de concepción del mundo, de piel, hay veces que una persona te cae mejor o una persona te cae peor, pero no he experimentado nunca esa especie de momento en el que alguien te pone la zancadilla para que no llegues o tal. No, yo eso no lo he visto. Creo que tenemos, y aquí a lo mejor voy a generalizar demasiado, pero yo creo que sí que en términos generales hay una relación de respeto. Yo creo que valoramos, o sea, sabemos lo que cuesta escribir un libro y en ese sentido intentamos valorarlo. Ayer estaba viendo un documental que pusieron en La 2, que es el documental que hizo David Trueba y Luis Alegre sobre Fernando Fernán Gómez, no sé si lo visteis, La silla de Fernando. Y Fernando Fernán Gómez decía una cosa con la que ahí sí que me sentí muy, muy identificada. Él decía, no, en España no hay envidia. No hay envidia. No hay envidia porque envidiar a otro significa que lo respetas, que valoras su trabajo y que te gustaría aspirar a lo que él tiene, a lo que él hace y tal. En España lo que hay es desprecio. Es decir, el Quijote, pues vaya mierda el Quijote. Pues fíjate tú, esto lo hago yo en 4 días. No sé qué, pues vaya, no sé yo, qué importancia tendré. Lo que sí que hay es una percepción de más de desprecio que de envidia. Pero no la reconozco especialmente dentro de nuestro pequeño mundo endogámico. Creo que es una cosa más generalizada. Tenemos buenos amigos escritores. Sí, total. Yo creo, no sé si estás de acuerdo conmigo en eso,
Pero sí que he sentido la sensación de desprecio más que de envidia en gente que no son escritores, en gente de mí que me ha visto crecer, como quien dice, ¿no? Que ahora de pronto dicen, uy, te vi el otro día, pero te lo dicen como si fuera malo, como si tú, o sea, con reproche, te vi el otro día en la tele. No se te vaya a subir a la cabeza, ¿eh? O sea, así, ¿sabes? Como verás, que en fin. Que hacías tú ahí, ¿no? Sí, que sí. Tienes que tener los pies bien puestos en el suelo. Eso sí que lo. O ya no quieres nada con nadie, ya no llamas, tal, ¿no? Porque bueno, te he llamado en la vida, o sea, porque te voy a llamar ahora. Ahora menos, ¿no? Ya como, no sé, ya como viaja, ya, no sé si a ti eso te ha pasado, pero. Uy, a mí eso me cuesta. Pero eso sí que. Y te sientes. Así al principio un poco me quedaba intimidad y casi que dices, perdón, ¿no? Pero pues, a ver, ¿no? Creo que no se termina de. No sé si estaría tan de acuerdo con Fernando Fernán Gómez lo de en este país, pues en este país tal, ¿no? Ya, bueno. Pero en términos generales creo que el éxito, y vamos a llamar éxito a lo al mío exitillo. Con al exitillo, es decir, que bueno, que publiquen libros, que te vaya bien, que te inviten a cosas como esta, eso para mí evidentemente es un éxito íntimo, personal, ¿no? La gente algún tipo de gente eso no lo termina de encajar bien, no sé por qué, ¿no? ¿Por qué ella? ¿Por qué? Eso sí. Ah, entre lo. No sé, yo he conocido gente magnífica, la verdad. Es una suerte. Mm-hmm. ¿Hay más preguntas? Hay micro. Ante todo, agradeceros vuestras intervenciones de las tres maravillosas. Y no regalo palabras, sino porque lo siento así. Pero quería, al hilo de todo lo que se ha hablado de autoficción, también. Tengo por aquí apuntado esa palabra que me gusta mucho, la autobiografía, autoficción, en fin, todo eso. Entonces a mí se me ocurre pensar, hay diferentes tipos, estilos de escritores y por simplificarlos los clasificaría en tres clases. Uno sería el escritor que lo utiliza la escritura para, como uno ejerce una profesión para ganar, o sea, para vivir, para subsistir de la mejor manera. Ese es un tipo de escritor que tiene todo el derecho, como el que se mete, trabaja de metalúrgico, abogado, etcétera, porque bueno, una forma de resolver su vida. Pero luego hay un segundo aspecto, que es que sin haberlo propuesto, las circunstancias la han llevado a ello. O sea, que puedo decir, no es que estuviese buscando eso, sino que por circunstancias, pues bueno, uno empieza trabajando una cosa y termina en otra, bueno, pues. Pero yo voy al tercer grupo, que es por ahí la pregunta, que es la que a mí más me interesa, que es la escritura como aspecto vital, pero vital entendiéndolo desde lo profundo, o sea, no de por encima, no, de lo vital. Entonces, hago estas referencias para comentar esa unidad entre vida y escritura, escritura y vida, que es tan difícil, es, y me viene a la memoria, porque esto, una escritora extraordinaria, Clarice Lispector, que fue un testimonio impresionante de cómo lo hizo, o sea, una cosa para mí maravillosa, no sujeto ni a cánones, ni a esto, ni a otro, sino que era su esencia, se confundían persona y vida, vida y persona. Entonces, claro, este tercer grupo que a mí se ha quedado, ¿cómo os podías, no quiero hacer, no sé cómo decir, una consulta, una pregunta para, no, ¿cómo veréis? Definís, o sea, hoy en día, ¿cómo verías este tercer caso de persona, escritora y vida y escritora en los momentos actuales? ¿Lo podrías ver personificado en algunas personas o en otras? ¿O cómo os sentís vosotros respecto a este tema? Porque tiene un contenido muy profundo, filosófico, porque era filosofía, era existencialismo, en fin, una serie de cosas. Entonces, ¿qué os parece? Este es el tercer elemento que a mí me ha gustado mucho cuando leí un artículo a propósito de Clarice Lispector, de un escritor mexicano, que hace una crónica muy, muy resumida, muy valorada de todas estas facetas que a mí me ha conmovido particularmente y como tengo la esperanza de que vosotros conocéis mucho mejor que yo todo esto, ¿qué os dice este tipo de escritor o escritora? Que igual es tan difícil poderlo tener hoy en día por el mundo en el que estamos metidos, que es un caos, ¿no? Bueno, pero, en cierta medida ya se ha respondido, ya hemos hablado de este tema, ¿no? De cómo la vida entra en la. Yo muy brevemente, a mí lo que me encantaría es poder conciliar
la pulsión vital que yo creo que tenemos personas como Sara, personas como yo. La escritura es una pulsión vital. La escritura es una manera de mirar que se va conformando desde que tú eres un niño y que, como yo le digo a Sara, tú tienes el ojo sucio. O sea, la escritura y el hecho de ser escritor es algo que va contigo y que tiene que ver con tu conciencia del lenguaje, con tu manera de observar la realidad, con tu necesidad de tomar la palabra y utilizar el lenguaje para comunicarte con los demás. Entonces, yo creo que esa pulsión está en el 90, en el 100% de los escritores y de las escritoras respetables. Lo que intentamos conciliar es esa pulsión vital con, cierta forma de estar en la sociedad que no sea una forma devaluada, que no sea una forma precaria, que no sea una forma demonizada. Entonces, ese es nuestro problema ahora. Ese es nuestro problema ahora. O sea, de alguna manera, bajar la literatura de los altares sacerdotales, pero no desvinculándola de la pulsión vital y reclamando al mismo tiempo que también puede ser un oficio. Del que, o sea, porque yo creo que en la escritura hay una parte que tiene que ver con el arte, pero hay mucha parte que tiene que ver con el artefacto, el artificio, la artesanía, con las cosas que se aprenden, con la posibilidad de que la lectura y la escritura sean democráticas. Entonces, yo creo que andamos intentando conciliar esos dos ámbitos. El vital material y el vital material y el vital material. Son cosas bastante inseparables, vale. La verdad. Hay otra pregunta, creo, por ahí. Y quizá tenga que ser la última, a no ser que haya mucha urgencia. Hola. Bueno, a mí me gustaría aclarar una serie de conceptos que la verdad es que no me han quedado claros. Uno, cuando se habla de, o sea, cuando habéis hablado de que la ficción y la realidad, en realidad no existe esa diferencia, sino que la ficción es parte de la realidad. No entiendo entonces por qué los dos términos. Quiero decir, si no hay ninguna diferencia, ¿por qué tenemos claro cuándo algo es ficción y cuándo no? También se ha hablado de verdades subjetivas y no entiendo qué es eso, porque, no sé, para mí la verdad es algo objetivo. No sé si me explico. O sea, sí, me muy bien. Me cuesta entender el concepto de verdad subjetiva porque parece que la verdad y la objetividad están unidos, aunque no sé muy bien tampoco qué es la objetividad, ni está muy claro, pero... Y por último, cuando has dicho lo de... Justo ahora me ha surgido la pregunta también de la diferencia entre arte y artefacto. ¿Qué significa arte? ¿Qué significa artefacto ahí? No lo he conseguido entender. Bueno, para responder a tus preguntas, yo creo que tendríamos que hacer 4 tesis doctorales. Porque además son preguntas muy pertinentes y tremendamente interesantes. Cuando yo he utilizado el concepto de verdad subjetiva y tú luego has utilizado el término objetividad, yo lo que pretendo un poco, y además seguramente tienes tu razón en que es una expresión un poco oxímoron, un poco de términos que aparentemente son incompatibles, yo hablo de verdad subjetiva porque intento hablar de una verdad que no sea cuantificable por procedimientos estadísticos. Es decir, no estoy hablando de las verdades derivadas del método científico. Estoy hablando de una percepción de la verdad y estoy hablando de una búsqueda de la verdad como horizonte vital. Entonces, en ese sentido, lo que quiero recalcar es que las verdades pueden ser plurales, que la verdad no es única, que la verdad no tiene por qué ser tiránica. Y a lo mejor no he elegido la mejor expresión, pero esa era mi idea. Por otra parte, también creo que los oxímoros son legítimos, ¿eh? Se puede decir fuego helado y no pasa nada. Ya. No, pero te lo digo para me estoy explicando en voz alta, ¿eh? Porque me has dado muy buen motivo para pensar. En cuanto al límite entre realidad y ficción, vamos a ver, yo no creo que hayamos dicho que la ficción y la realidad son lo mismo.
y si lo hemos dicho así, nos hemos explicado mal. Lo que sí creo que hemos sugerido es que están indisolublemente interconectadas. Las ficciones forman, o sea, quiero decir, las ficciones surgen de la realidad, surgen de una observación, de una reinterpretación de la realidad, y luego vuelven a la realidad en forma de la conciencia que suscitan en una comunidad de individuos. Y entonces, en ese sentido decimos que separar las ficciones de la realidad es establecer una barrera que probablemente sea espuria y falsa. Y de la tercera cuestión se me ha olvidado. Lo del artefacto. Pues eso simplemente... Yo, por ejemplo, mira, yo doy clases de literatura y doy clases de teoría de la literatura, y cuando tengo que definir la literatura siempre digo que la literatura es un artificio, que un escritor enfría la emoción a través de la manipulación del lenguaje para proyectar en los lectores una visión del mundo novedosa. Es decir, lo que yo hago es subrayar todos los componentes que tienen que ver con la artesanía del hecho de escribir. ¿Por qué? Porque quiero llevar la literatura al terreno de lo compartido y lo democrático, y pretendo sacarla de la mística sacramental romántica. Entonces, son opciones lingüísticas muy pensadas para proyectar una determinada visión política de la literatura. Pero, hija mía, has dado el clavo, ¿eh? Patapam, patapam, pam, pam. A partir de aquí vamos a hacer artículos. Muy bien. Bueno, pues creo que ya... tenemos que dejar la sala, no sin antes pasar por el mostrador de los libros, si queréis echar un vistazo. Gracias a las dos por una gracias magnífica velada y al público también. Eskerrik asko. Gracias. Ya podemos quitar esto.